Vale. A ver, voy a ir preparando. Preparando lo que voy a hacer hoy. Hoy no me lo he preparado. Nunca te lo preparas. Vale. Pues hoy tampoco. A ver si se duplica esto hoy o mañana. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Yo no puedo mover esto al día de hoy. Vale. Parece sí que soy. Segundo, que lo típico que oculte esto, que no se puede ver, que ponga esto un poquito. Que ponga esto un poquito más grande. Hoy es 33. Que pudiendo haber copiado el título no lo he hecho. A lo loco. Vale, entonces, este es el 33. Joder, sesión 33, qué pereza. Vale, aquí está. 11 del 11. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Bueno. Vale, pues. Más grande para que se vea ahí por lo menos el iconito medio en condiciones y le doy paso aquí al rollo. ¿Qué tal? Hoy vamos a ponerle al blog. Esto igual no se tenía que ver. Hoy vamos a ponerle al blog una RSS como los 2000, ¿no? Yo qué sé. Hace 24. Bueno, no quiero saberlo. Realmente ese dato no me mola. Bueno, da igual. Estamos en 2023. El mundo ha dado vuelta y se ha pillado la colita y está dando la vuelta otra vez. Y ahora, pues un súper buen momento para. Bueno, pues para recuperar esa parte de internet que no tenemos y salir de los espacios cerrados que no nos dejan consumir el contenido como nos dé la gana. Una RSS como Dios manda. Eso lo dice un ateo. Como Chrome manda. Chrome no manda nada. Pero bueno. La idea es que a esa altura de la vida, un blog. Que no tiene RSS, como le pasa al de alguien, no quiero mirar a nadie, pues no sé si se ve pequeñito, entonces voy a ponerlo así. Este es con el tema de la RSS, está ahí el iconito, tiquití, y aquí dice que no hay un fin. Pues vamos a hacerlo, hombre. Hombre, ya. Con no hay un fin. No hay un fin. Nunca, nunca, siempre falta todo. Pues esta vez lo vamos a hacer. ¿Cómo? Pues no me acuerdo porque ha pasado un montón de tiempo. Y yo también me desentendí de todo eso, ¿no? De, no, es que ahora lo veo en Twitter. No, no, es que ahora lo veo en Instagram. No, no, es que lo leo en yo qué sé, me invento en Reddit. Reddit no sé si tiene RSS. Mastodon tiene RSS. Si me vengo aquí, aquí dice que no, pero no es verdad. O sea, posiblemente no sea verdad esa. Pero si me vengo a mi usuario. Si me vengo a mi usuario, seguramente aquí sí que lo encuentre. No lo encuentra y aún así sigue sin ser verdad porque sí que está. Me ha salido muy mal. Ya se me ha ido alguien porque no le apareció bien, pero bueno.
las cuentas de Mastodon sí que tienen un RSS. Lo que no sé es si es barra RSS. Bueno, no me acuerdo. Pero estar está. Lo que no tengo muy claro es porque ahora en directo no sale y otras veces lo he usado sin problema. A lo mejor lo que puedo hacer es. Voy a ver un momento para. Bueno, me da igual. No. Esta es mi aplicación de. Antes. Bueno. Pues Google Reader ya murió. Y aquí puedo añadir mi. Pues yo qué sé. Me vale yo mismo. Sí, me vengo aquí y lo añado. Lo va a buscar y lo va a encontrar. Y entonces esta es la URL. Me parece que ahí eso que aparece un punto. No me digas que estás haciendo el directo sin gafas. No sé dónde he dejado la gafa. Pero efectivamente es un punto. Entonces la URL con su puntico. Y ahí tienes tu RSS. Pues lo vamos a ver aquí. Le vamos a poner punto RSS. Y en algún momento. Aquí está. Y entonces supongo. Que nos podemos venir aquí y meterlo en. No lo tengo en ningún programa, pero lo voy a dejar por ahora aquí. Y ahora cuando abra code, lo abro con code y lo vemos. Algo no le ha gustado y le estaba costando la vida. Incluso las letras van despacito, despacito. El gato sí que va despacito, despacito. Vale. Entonces, yo puedo arrastrar esto aquí a mi lector de código. Y un día de estos, cuando se lo piense. Sin prisa. Aquí tendremos el RSS. Y en el RSS aquí hay un montón de rollaken. Esto va más lento que el copete. Le está costando un poquito, un segundo. Que voy a quitar lo del cursor, que igual no le ha gustado nada. Ahí. Bueno, sigue viéndose. Ha tardado un poco, le está costando al equipo. Vale. Pues aquí tenemos el rollo. Y esto pues tiene sus ítems y tiene su descripción del canal y sus imágenes y su rollo. Y nosotros vamos a hacer uno exactamente igual. Bueno, no exactamente igual, pero en el mismo sentido. Pero para... el blog, porque si alguien quiere leer lo que yo escribo y no quiere entrar nunca en mi página porque no le gusta, porque no le apetece o porque por lo que sea, pues se puede suscribir a esto, tenerlo en su lector y leérselo cuando le apetezca, si quiere, y si no quiere, no, por lo menos dice, va, ¿qué está escribiendo el chaval este? Qué pesado con la IA, qué pesado con el Blue Sky, qué pesado con todo, no quiero saberlo más. Pues no haberlo metido en tu de esto, pero por lo menos que tenga la oportunidad de no tener que entrar y poder leerlo desde donde quiera. Y eso es lo que vamos a hacer. No debería haberlo cerrado, pero lo he hecho. Eso me recuerda que con respecto a lo que hicimos el último día, al utilizar las variables como variables de CSS y al final lo que estaba haciendo era un poco esto, ¿no? Estaba creando rollos de esto. Al luego pasársela a SAS, cuando intentaba utilizar los RGBA o alguna cosa así, no le convencía. Así que lo que he hecho es utilizar variables de CSS, de SCSS y se acabó. Cuando el CSS esté maduro y tenga sus funciones bien hechas, sus funciones que las puedas hacer tú bien hechas también,
pues ya volveremos a revisar estos temas. Mientras tanto, eso quedó. Entonces, vamos a crear el este. Me parece que hay un plugin por ahí que lo hace, pero siempre hay un plugin que lo hace. Lo que yo quiero con todo esto es aprender a hacerlo yo. El plugin me da un poquito igual. Entonces, vamos a ver qué carpetas tenemos aquí. Vale, aquí tenemos el blog. Igual lo que estaría guay tener es... Ah, vale, aquí tengo la... Lo he llamado barra baja domain y ahí no debería estar el human.txt, debería estar en otro sitio. Bueno, me voy a crear una carpeta que se va a llamar, por ejemplo, root files, y van a ser todos esos archivos que tienen que ir en la carpeta root, o sea, en la carpeta principal. ¿Por qué le voy a poner barra baja? Pues porque sí. Y aquí vamos a. Y aquí en rootfiles debería estar el favicon. Pero bueno. Vamos a mover el human.txt de aquí. Lo vamos a mover a rootfiles. Sí, sí que quiero moverlo. A lo mejor sí me tendría que levantar a por lo que viene siendo una gafa. Ya que estoy, en vez de poner Madrid, voy a poner Alcorcón. Que Madrid me da un poco de... Que no. Vale. ¡Uy! Se ha cambiado solo. ¿Quién lo habría dicho? Y ahora, para que esto resulte efecto, tenemos que decirle aquí que... Aquí tenemos el domain... Y no tenemos el de el Himan.txt, entonces ¿cómo se está pasando? ¿El Himan.txt no se estaba generando? Vaya gañán que soy. A ver, vamos a verlo, cómo va a ser que no. Sí, sí que se está generando. ¿Quién genera este Himan.txt? ¿Y cómo? Vale, ya sé cómo se genera. Simplemente tiene un permalink y se genera solo, no tengo que copiarlo. Estupendo. Vale. Pues... Esto tiene dos formas de mover archivos. Como se hace con el CSS, el blog este está montado sobre el Eventy. Que es un generador de estático que muchas veces no es tan conocido, pero por lo visto en rendimiento es de lo mejorcito. Pero todo el mundo se va por cosas más molones como Astro, no sé qué. Me canso. A mí me gusta mucho el Eventy porque es un generador de estático y está pensado para... O te da pie a maquetarte tus cosas, a hacer algo más de... Pues más de front de base, ¿no? No, ay, mete un framework que no sé qué, es que utilizo una cosa parecida a... No, a React. No. ¿Qué me estás contando? Entonces, este siempre se va a generar porque esté donde esté. Le estoy diciendo, oye, olvídate de la ruta que en la que esté, tienes que generarte en este. Pues lo mismo que generamos, de hecho, voy a borrar la carpeta dist. Que esa la puedo borrar siempre. Y vamos a arrancar el invento. Vamos a arrancarlo desde aquí. Este está un poquillo más grande. PM start. Y ahora en algún momento debería aparecer aquí a la izquierda el rollo. La carpeta dist aparecerá más pronto que tarde. En algún momento, sin prisa, no le espera a nadie. ¿Qué hace mi gato? Bueno, y ahí está la carpeta dist. Y aquí tenemos el human.txt. Y ha creado un archivo, perfecto, ya no pone Madrid.
Muy bien, eso está bien hecho. Ah, y 13. Bueno. Y tiene el archivo y todo perfecto. Vale. Pues nosotros nos vamos a hacer aquí un... Pues lo vamos a ir probando, porque como tampoco me acuerdo, pero supongo que este no será tan difícil. Al final necesitaremos sacar un listado de todos los posts, o de los posts que queramos. Entonces vamos a crear un archivo que se va a llamar rss. Yo lo voy a llamar njk. Esto automáticamente me debería crear aquí. O no. No me importa. Entonces le vamos a poner un permalink. A lo mejor no tiene que crear nada porque no hay nada. Aquí vamos a poner un permalink. Permalink. Dos puntos. Y lo vamos a llamar barra rss.xml. Y ahora yo le voy a poner aquí una sonrisa porque tenga contenido y aquí me lo ha creado. Entonces vamos a ver cómo qué tiene que llevar este archivo. Yo me he ido a la Wikipedia. ¿Qué haces en la Wikipedia? Bueno, pues yo qué sé. Y aquí tenemos un ejemplo y voy a pillar el ejemplo tal cual. Me lo voy a llevar aquí. Este no. Me voy a ir al njk. Y lo voy a colocar aquí. No sé si tengo que dejar un espacio o no. Pero cuando le dé a guardar, si hubiese justicia en el mundo, este RSS tendría esto. Que entiendo que será un RSS válido. Y yo lo que voy a hacer es, voy rellenando pues, mis datos. Luego lo compararé con un RSS más moderno, como el de Mastodon, a ver si hay cosas que no tiene o porque son diferentes. Por ahora parece que con esto debería funcionar y vamos a probarlo. Entonces, nos vamos a nuestro, este lo podemos olvidar, el event no da igual, este ya lo hemos terminado, a este. Y vamos a poner esto un poquito en orden. Yo no sé qué datos tengo aquí. Porque a lo mejor aquí hay datos que puedo sacar para tenerlo siempre. Vale, aquí tengo el... Vale. Esto me lo voy a poner aquí al lado. Así, tiki, 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 tiki. Y voy a cerrar. Vale. Aquí a lo mejor tendría que venir una descripción de lo que va a ser el blog. Ahora mismo no la tengo. Le voy a poner feed RSS de... Si Dios te da limón, te da limones.com. Como... Vale, y aquí... Voy a poner... Si Dios te da RSS. Luego ya lo mejoraremos. El enlace supongo que debería ser esta URL. Así que aquí lo que voy a hacer es poner directamente el enlace, que esto es settings. URL. Y el copyright no lo tengo puesto en ningún sitio, pero vamos a ver. Claro, y si no tengo copyright, a ver cómo está puesto el de Mastodon. El de Mastodon no tiene copyright, ¿por qué? Supongo que hay cosas que le puedo poner y cosas que no, ¿no? Supongo que le puedo poner más o puedo poner menos.
Por ahora le vamos a quitar lo del copyright. No sé si habrá uno que sea licencia. Eso lo podemos mirar. Por ahora lo que voy a hacer es poner... O sea, esto es XML, yo me puedo crear la etiqueta que quiera. Yo puedo crearme una etiqueta Paquito y me quedo tan pancho. Aquí pone 2022. Yo creo que en el local. Localhost 8080. Sí que ponía 2023. Vale, ¿qué licencia tengo aquí? Vale, me voy a quedar con esto. Lo voy a copiar todo. Por ahora le voy a poner esto y al menos me acordaré. Y si no me acuerdo, pues... Vale, voy a copiar esto ahí a Choloner. Creo que lo puedo dejar así. Y le vamos a poner el año. Lo que pasa es que yo aquí el año... ¿Cómo estaba puesto antes? Vale, venga. Como yo tengo ahí un rollo para que me calcule el año... Está en settings.year. Ahí me va a poner el año, espacio, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Vale, aquí tendremos que ponerle la fecha. Aquí tenemos que ponerle la fecha actual. Bueno, tengo el get current date. Que el get current date. Ya, pero me la da formateada. Y estas dos deberían ser la misma. No lo tengo muy claro. Pero bueno, aquí una fecha y otra me da igual. Y el TTL no tengo ni idea de lo que es, pero supongo que en algún sitio lo dirá. Posiblemente aquí. Que eso. A ver, aquí no dice el. No, pero ahí no. Vale. Mira, aquí tenemos las cosas, supongo que bien explicadas. Vale, yo aquí publico cada 1000 años. Lo puedes cachear tranquilamente. 60 minutos me parece muy poco. Prueba 600. A ver qué dice aquí. Vale, es opcional. ¿Y qué pasa si no lo pongo? Se lo vamos a quitar y que se busque la vida, ¿eh? Pues vamos a ver qué más. Vamos a ver el resto de. Vale.
idioma, ¿el idioma lo tengo? No lo tengo. Y en este sí que está. Vale. Porque no lo... ¿Por qué no le pone el idioma? O sea, vale, yo quiero ponerle el idioma. Ese es. Vale, nosotros se lo vamos a poner. Porque no nos cobran por hacerlo o por no hacerlo. Entonces podemos hacer lo que nos dé la gana. Entonces, esta es la descripción. Esto podría estar. Esto es uno de los problemas que tiene inventar con espacio. Y esto lo podemos poner así, tabs. Lo ha hecho tirando a regular, ¿no? A ver. Pues lo ha hecho muy regular. Si hay que... Si hay que hacérselo, se hace. Vale, perfecto. Ahí lo tenemos. Podemos poner aquí. Le ponemos su corchángulo. Lo abrimos. Y lo cerramos. ¿No debería estar copiando? No debería estar copiando. Y esto va a ser... Es. La licencia está guay. Pero... Pero esto no lo usa, así que nos va a dar un poco igual. A lo mejor lo podría poner en copyright. No sé si eso está correcto o no está correcto. Lo voy a poner ahí porque no es un copyright de verdad. Pero ¿por qué no? Puedes poner el... Siempre he querido ser webmaster. Qué triste mi vida. Por favor. Qué triste es vivir. Y aquí lo que vamos a ponerle es mi mail. ¿Cómo pones el mail? Que me dejes. Que ahora soy webmaster. No lo fui en su momento. Y ahora puedo redimirme. Settings.email. Tacata. ¿Hay alguna manera de poner el email guay, ¿no? Bueno. Pues lo pongo así, ¿sabes? Yo qué sé. Y aquí vamos a poner el nombre. Y entonces ponemos llave, settings.author. Toma ya. Esto si lo puedo ir viendo a la vez, que lo voy a poner aquí al lado para verlo, cada vez que se genera, pues pone el año en condiciones. Aquí a lo mejor este espacio se podía haber quitado. Pone el rollo como lo han puesto en el otro sitio. Mira, webmaster, qué bonito. Vamos a ver qué diferencia hay entre estas dos. Vale.
Me quedo aquí en categoría. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, eso es opcional. A categorías de ítem. Perdona. Categorías de ítem. Entonces eso debería estar por aquí, ¿no? Vale, como es opcional lo voy a... Me voy a hacer el longi. ¿Quién conozco que tiene RSS para... O sea, copiar está muy feo, a ver. No, no copié nunca. Pero sí podemos ver cómo lo hace otra gente. A mí me suena que Guillermo... Guillermo Latorre, me estoy inventando él, sí que lo es. A mí me suena que esta persona tiene un RSS. Míralo, como sí. Entonces yo quiero. Pero yo quiero ver el XML. Bueno, pues. Lo guardo. Si quiere el navegador. Si el navegador no quiere, obviamente. No, pero no me guardé un. A ver lo que ha guardado. Vale. ¿Por qué no me enseñas el RSS? Joder, justo antes estaba viendo un... ¿Cómo se dice? Un visualizador de RSS. Ya, pero esto no es lo que quiero. Esto me va a enseñar. Yo lo que quiero es que me enseñe el XML. RSS, XML. Esto a lo mejor sí. Esto a lo mejor sí que es lo que quiero. Venga. No, pero yo quiero esto. Ahí está. Vale, y eso es lo que yo quiero ver. Entonces, lo voy a copiar y me lo voy a traer al editor de código. De hecho, me lo voy a traer aquí. Que esto lo tengo abierto ahí. Ya no. Lo voy a mover ahí. Y lo voy a llamar XML. Joder. Maldito, maldito renombrador. Que te mueves cuando. O sea, te mueve a traición. Voy a tardar más en renombrar el archivo que en meter el XML. Usa XML, anda. Vale, eso lo vamos a poner aquí. Lo vamos a borrar todo y vamos a pegar el XML y esto ahora se... Entiendo que se coloreará más o menos. Y vamos a decirle que lo formatee. Supongo que puedo decirle format document. Ahí está, esto es lo que yo quiero. Mira, aquí sí que tiene el idioma. Solo lo vamos a poner igual. No va a ser copiar, va a ser. Bueno, va a ser copiar. A ver. Es verdad que ya había empezado a escribirlo así. Lo reconozco. Pero.
Bueno, pero al final me echa atrás. Vale, el link lo tiene, el idioma lo tiene. Ah, estos dos no los tiene. ¿Por qué? A lo mejor no hacen falta. Vale, y aquí no tiene categorías en cada de estos. Vale. Me vale. Pues yo le he puesto el de Webmaster. Eso ya no es copiar, ¿no? Si tienes que preguntar, nada, da igual. A ver, aquí tenemos el tema de la imagen, pero lo veremos después. A lo mejor es mucho más útil que si quiero ver esto, lo copie y lo busque. Vale, esto es la última vez. Bueno, un poco lo que dice ahí, ¿no? La última vez que se actualizó el contenido. Que eso está muy guay. Aquí solo tengo que poner la fecha. Y este, que también está dentro de ítem. De este hay dos. Aquí. O sea que yo lo voy a llevar siempre igual. A ver si hay dos. Hay un montón. Vale, esto es cuando él. Esto lo vamos a leer ahora. Y. Vale. Sin embargo, este no lo tiene, que supongo que da igual. Y este sí que lo tiene. Bueno, tiene el last, pero no tiene el pub. Supongo que estos dos siempre van a ser el mismo. Yo creo que igual este me sobra. Aquí no. Vale. Y aquí le vamos a poner la fecha. Queremos la fecha de hoy. Entonces nos vamos a hacer en settings. No sé cómo llamarlo. Que claro, ahora no quiero reutilizar esto. Esto va a ser. Yo creo que va a ser luego una T, ¿no? Va con dos. Vale. Pues este va a ser el date. Y bueno, me voy a hacer otro que va a ser el build date. Y este se va a llamar get current. Le ponemos esto, le ponemos nuestra comita, tiquití, y ahora nos vamos a hacer esta función, que lo único que va a hacer es darnos un. Igual aquí podría poner. Y me quedo tan panchísimo. Lo que pasa es que no sé si eso va a funcionar, porque igual eso es un objeto y todo debería ser. Bueno, vamos a ponerlo y vamos a ver qué. Pues claro, cuando le diga aquí que luego tiene que escribir, me va a decir que le estoy contando. Pues lo probamos. Settings. Punto, y aquí no está dando un error.
solo podríamos ponerle esto. ¿Sí? Vale, de todas maneras el fallo que estaba dando era otra cosa. Aquí que me está escribiendo. Venga, no me parece mal. Pero creo que el fallo que me estaba dando era otro rollo. Y es que yo creo que puedo quitar esto. Lo que pasa es que lo tengo que volver a arrancar. Y aquí que me ha creado. Lo mismo. Bueno, con la hora actualizada, ¿no? Lo típico de actualizar lo que viene siendo la hora. Vale, perfecto. Entonces, esta parte podríamos decir que está. El copiar no se lo voy a poner. Tengo más o menos lo mismo. Muy bien. Ahora tenemos que rellenarle las criaturas. Aquí tiene algo diferente. Aquí tiene el tema de la imagen. ¿Esta imagen para qué me sirve? Me refiero, si yo me vengo aquí y añado, bueno, el de Guillermo lo tengo, ¿no? Lo debo tener en blogs. Bueno, hombre, ¿cómo no lo voy a tener? Qué vergüenza. No puede ser. Bueno, pues lo voy a añadir. Esto en mi mente ya lo he hecho varias veces. No tengo muy claro qué es lo que está pasando. Venga, pues lo copiamos. Nos venimos aquí. Lo vamos a añadir a blogs. ¿Será que no lo veo? Encuéntrame. Aquí hay dos. Este quizá lo tenga todo. Vamos a ver qué tiene esto. Y lo vamos a meter. Esto lo queremos en. Porque de eso me voy a copiar. Claramente. O sea, desde el cariño. Vale. Pues mira, no he salido. Aquí salen las fotos, pero esa imagen no sale. Sin embargo, aquí. Sí que sale una imagen. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale la imagen? ¿Por qué no sale la imagen? ¿Por qué no sale la imagen si la tiene? A ver. Porque no tiene la imagen. Esa es la imagen que va a salir ahí. Vale. Entonces, esta imagen. Voy a intentar poner esto y que no se me caiga el ordenador muerto. Esta imagen es la que vamos a poner con esa etiqueta IMG. No sé qué tamaño tiene que tener eso, pero. Pero bueno, tan difícil no será, ¿no? Aquí no lo dará. Vale, GIF. Perfecto, hay más información aquí. Pues venga, vamos a leernos a ver qué nos dice esto. Vale, tiene tres requeridos y tres. Venga. Vale. Perfecto. Este obvio. Vale, bueno, aquí tenemos. Aquí vamos teniendo tarea. ¿Cómo? Si el valor máximo del ancho es 144,
porque el valor máximo de alto es 400, como si, o sea, venga, arriba, a tope de alto. Vale, sin embargo, tiene aquí 88 por 31. Vale, vamos a ver esta imagen cuánto tiene. La que lanza el propio Mastodon. ¿Eres un copiota? No, pero que esta cosa es la manera de hacerlo, ¿no? Me refiero a ver cómo se hacen, qué es lo que estamos haciendo mal. Vale, la imagen. Tenemos aquí la imagen. El alt, que está requerido, no lo tiene, pero bueno, no pasa nada. Eso igual es culpa mía porque no le haya puesto el alt. Yo. Eso me lo tengo que apuntar. Vale. No pasa nada. Vamos a abrir esta imagen y vamos a ver esto. Esto es mucho más tocho. A ver. No, en el escritorio. Pero a ver. No tengo un escritorio que esté vacío. Este. A ver, criatura, ¿tú cuánto mide? Esto no lo debería decir por aquí. 400 por 400. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Nada. 400 por 400. Eso quiere decir que si yo copio la URL y me la llevo aquí, el lector se va a aclarar y va a poner la fotico. Nadie lo sabe. Vale, ahí lo tenemos. Y lo quiero en un... Bueno, no, me da igual. Pues sí que le pone la fotico. Y le pone la fotico a todo. Lo que yo no sé es si este editor le pone la fotico o esto es algo estándar y que puedo poner ahí la imagen de 400x400 sin ningún problema, que yo la pongo, pero que le puedo poner una de 144x144. A ver qué es lo que está diciendo aquí. A ver, el valor más bajo podría ser 31. 31 es muy poco. Yo creo que puedo hacer una imagen de 144x144. Joder, me queda en blanco. Y lo apañamos. Entonces, vamos a abrir el Royaken. Vamos a hacer una imagen de 144x144 con el logo. Con el limón. Aunque le podría poner la... Podría poner el exprimidor. También te lo digo, ¿eh? Vale, voy a... Cada día le quito los bookmarks. Cada día. Pues sí que le está costando, ¿eh? Igual esto no... ¿Se estará viendo bien? Claro, yo es que ahí lo estoy viendo con lag. Pero bueno. Nos vamos a mirar con los componentes. No, mira, que no vamos a ir a web. Y aquí tenemos las páginas. Lo vamos a hacer desde este de componentes. Y aquí tenemos los componentes. Venga, lo voy a hacer aquí. Entonces vamos a sacarnos uno de 144x144. Si luego se va a ver muy chiquitico, 144 tenemos más que de sobra. Y aquí podemos poner el exprimidor.
O podemos poner el limón. Vamos a poner un fondo amarillo, porque no hay campo sin grillo, ni hortera sin amarillo. Ahí lo vamos a poner allí, allí. Y le vamos a decir que ocupe todo. Muy bien, ahora le vamos a dar mayúsculador y lo enganchamos. Y aquí en las capas, para no tener que preocuparnos, lo vamos a bloquear. Y mide 142, lo sabe 142, 144, lo sabe todo el mundo. Vale. Entonces ahora vamos a poner el limón. El limón no va a quedar bien porque tiene fondo gris. Ahora lo centro. Esto lo puedo tocar ahora. Lo voy a poner al doble. Ahí está. Ya lo centramos. Ahora lo apañamos. Esto. Le voy a decir que multiplique. Y este de aquí, le voy a hacer un poco de trampa. ¿Eres un trampi? Sí. Pero son trampas totalmente permitidas. A este le vamos a cambiar el color. Y vamos a poner ese. Y ahora, para que nadie, sin que nadie lo sepa, vamos a bajar un poquito. ¿Lo ha bajado mucho? Vamos a ver si es verdad que lo hemos bajado mucho o no. Para ver, como no sé el recorte que va a hacer esto, vamos a asegurarnos que en un recorte. Vamos a asegurarnos que en un recorte circular funciona igual. A esto le vamos a poner también un multiplicar. Vale, pues entonces a lo mejor sí que lo hemos bajado mucho. Yo creo que ahí está guay. Y ahora quitamos esto y así lo vamos a dejar. Y esto va a ser. Y lo vamos a salvar como PNG. Lo vamos a salvar como PNG a 1x perfectamente. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a optimizarlo. Porque. Voy a quitar esto que le está costando ya un poquito. Vale, aquí tengo el este. Seguramente pese muy poco, pero bueno, pues de 700 va a ir a 267. Oye, no está nada mal. Y ahora vamos a abrir el compare el rollo en este para comparar. Nos vamos a poner uno a la izquierda y uno a la derecha y vamos a ver que efectivamente lo que hay es lo que hay. Que a veces sí que hay. Se ve muy pincelado. Bueno, porque lo he puesto muy grande. Es simplemente para ver que no hay algo que se va. Cuando el 90% de las veces que optimiza la imagen va fetén. Pero no siempre. Entonces, pues nunca está de más mirarlo. Este se llama exactamente igual. Lo vamos a poner aquí. Lo vamos a sobreescribir. Reemplazar. Y ahora nos lo vamos a traer a nuestro proyecto. ¿Y dónde lo vamos a poner? Pues. Bueno, nos vamos a hacer.
podíamos hacer en la carpeta RSS y new folder RSS y ahí vamos a meter. Vaya tela. Y ahí vamos a meter a las criaturas. Si hubiese justicia en el mundo, esto se estaría generando de nuevo. Y aquí en dist, en asset, tendríamos un. En imágenes, tendríamos un RSS con la imagen. Perfecto. Y esta es la ruta que le vamos a poner aquí a la criatura. Nos vamos a hacer. Bueno, ya voy a quitar esto un segundo, a ponerlo un poco más grande. Y a ver qué es lo que estoy haciendo mal con la vida, porque no me aclaro bien. Vale. Nosotros queremos meterle un IMG. Bueno. Uno de imagen, no un IMG. Y este, independientemente de lo que tenga ese rollo, dice que tiene... tres requeridos que son URL, title y link. Vale. Tenemos que poner el... y el link. Vale, la URL... tiene que ser absoluta, vale, pues https 2. /, esto va a ser, si Dios te da limón, te da limones.com /assets /rss. Esto hasta que no esté subido no funcionará, obviamente. Y esto es lemon-rss.png. Ya tenemos la imagen. El título es el alt, ¿no? Vale. Pues entonces esto lo vamos a llamar a que solo se utiliza cuando el cuando se renderiza. Vale, vale, vale. Bueno, pero está guay tenerlo, ¿no? Limón pixelado. Sobre el fondo gris y un pixelado con borde negro, brillo y sombra, coma, sobre fondo gris. Y el enlace entiendo que la URL. Mucho estás entendiendo tú. Joder, si lo pone aquí, pues sí que lo estaba entendiendo bien. Vale. Perfecto. Y ya tenemos la imagen. El otro se está escribiendo. Y ahora tenemos que hacer los ítems. Entonces, antes de poner los ítems, quiero ver qué tiene esto. El giveaway este, el link, el update. Y la descripción que puede ser el post entero. Vale, ¿cómo se saca esto? Vale, a ver cómo tenemos esto. En Mastodon tengo el post tal cual en la descripción y luego las categorías que son las etiquetas, las categorías que son los tags. Vale, vamos a ir.
Vamos a ir parte, vamos a ir poco a poco. Esto está muy guay, pero yo quiero escribirme todos los títulos. No debería ser muy difícil porque eso lo estoy haciendo en... Esto lo voy a... Lo voy a quitar porque me da, ahora mismo me da un poco igual. Primero vamos a ir a ver si podemos escribir todas las cositas aquí y luego las vemos. O sea, yo necesito una criatura de estas por cada rolle. Entonces, ¿dónde está hecho eso? En Home. Ah, que me lo he abierto ahí. Vale. Vale. Pero yo... A ver, pero yo no quiero... Yo no quiero el índice. Templates tampoco lo quiero, asset tampoco lo quiero, quiero el blog, quiero el index este. Entonces aquí yo tengo el rollo que me lo escribe todo. Y aquí me lo está filtrando por año, pero yo no quiero que me lo filtre por año, pero yo quiero el reverso. El reverso tenebroso. Vale, pues yo creo que vamos a copiar esto. Si te copias de ti mismo es copiar. Voy a parar 5 minutos. Igual menos. Y voy a buscar las gafas porque me está costando un poquito. Yo ya estoy muy mayor y son las 8 de la tarde. ¿No estás tan mayor? Sí, que estoy tan mayor. Sí, sí que lo estoy. Sí, 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 sí. A ver. Vamos a buscar. Vale, ya estoy por aquí de vuelta. ¿Por qué? Algo no le ha molado. Pero bueno. Bueno, igual he ido por algo de picar. Que... denunciadme. Vale. ¿Dónde está? Ya lo sé. Ya ha vuelto. Lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto. No lo va.
vamos a filtrar y lo que vamos a hacer es pintarlo a cholo negro. Vale, estaba leyendo a ver qué. ¿De qué va esto? Como realmente la plantilla es un archivo de Nujux, yo puedo escribirle esto más tranquilamente que tranquilamente. For. Y ahora, dentro de esto. Supongo que lo puedo poner así también, ¿eh? Y no pasa nada. Pero yo no quiero que sea. Bueno, puedo probar los del año 2023, que hay tres. Entonces, queremos poner el título, que supongo que será post.title o algo así, ¿no? Postdata title. Bueno. Me queda sin música, ¿no? Vale. Postdata title, pues eso debería ir aquí. Me copia un poquito además. Aquí tengo la imagen. ¿Dónde tengo la URL? Post URL. Vale. Vamos a poner a true. Bueno, eso no tengo muy claro qué es lo que va ahí. Pero aquí va la URL del post. Y para ver qué es lo que tenemos ahí, nos vamos a venir aquí. No, pero esto no es lo que quiero ver. Lo que quiero ver es este, por ejemplo. Este es el enlace. Y el GeoID este lleva el mismo enlace. Pues ya está. Pues sí, si es igual, es igual. Aquí. Y molaría la fecha. ¿Cómo puedo conseguir la fecha? Yo tengo la fecha de cada post. A ver. Aquí no la pillo, pero yo entiendo que cada post. Hay una fecha. Este de ahí. A ver, lo puedo transformar. Por ahora lo voy a escribir tal cual y luego lo ponemos bonito. Entonces, esto, si mal no me equivoco, debe ser post.data.date. Vale. Vamos a quitar el de la izquierda. Vamos a poner el RSS aquí. Vamos a poner esto en mitad. Le vamos a dar a guardar, aunque se ha guardado solo. Y aquí tengo los posts. Ah, mira, y la fecha sale bien. Imposible. A ver. Eso me da igual porque ahora le vuelvo a dar a guardar y me lo. Y la fecha sale correcta.
estupendo. Entonces, noviembre 11. Vale, eso no sé si aquí no tiene que estar el reverse. No se dice reverse, ya lo sé. ¿Estaba rica la comida? Buena party. No, eso no es que te venga a tumbarte conmigo. Eso es que si está rica o no está rica. Me puedes decir que no. Pero te la has comido del tirón. O sea que tan mal no estará. Digo yo. Vale, la ruta tiene que ser absoluta. Con lo cual, aquí y aquí tenemos que poner https://, si Dios te da limones.com/, sin el barra, y aquí tenemos la ruta correcta. Estupendo. Prueba enero 2 y romper la cadena. Y la idea es, a ver, la idea es que este tiene que ser el primero, o sea que el reverse a lo mejor sí que tiene que estar, ¿eh? Correcto. Porque si nos venimos aquí, entiendo que el primero es el Rogen que he escrito hace un rato. ¿A ti que me pongo un rato contigo? Totalmente. Bueno, ¿y eso, entonces ya estaría? ¿What? Bueno, nos queda la descripción. Porque si nosotros... de hecho, eso lo podemos probar. Yo puedo copiar esto. Y me puedo venir aquí. Borrar este. Pegarlo. Y decirle que me lo... Bueno, la imagen no la encuentra, no la va a encontrar porque no existe todavía y todo el rollo. Pero ahí está. Y aquí estaría guay que saliese la descripción. Antes cuando he visto el de... .com. No, algo no le está molando, ¿no? Porque ahora no lo... Bueno, da igual. Ponemos este. Y que lo pinte. Tú no. Vamos a recargar que nunca le hace mal. ¿Y por qué ahora no lo ve? ¿Por qué ahora no lo muestra? Pues ahora no lo muestra. Aquí viene todo. ¿Por qué hay HTML? ¿Vale? O sea, yo aquí podría poner el contenido. Vamos a probar. No sé cómo se pone el contenido, pero supongo. Que será. No, pues no es content. Pues a lo mejor es post.content.
Vale, tú no estás funcionando y ya me da un poco de pereza. Entonces, ¿cómo sacamos esto? ¿Dónde lo estamos usando? A ver. Si yo... O sea, yo lo que quiero poner aquí es algo. Entonces, me gustaría ver qué cosas tengo disponibles. Los taxis ahí los puedo poner, pero ahora mismo no me preocupan. Si me voy a las plantillas, aquí en algún momento tendré el contenido. ¿Y hay algún sitio donde me diga qué cosa hay dentro de post? Porque algunas de aquí creo que la he ido sacando al amor. Vamos a ver. Debería poder poner el content. Espérate, eso está en la versión 2. ¿Qué versión tenemos? Bueno, no sé qué versión, realmente no sé qué versión tenemos, pero... La 1, 2, y si lo vuelvo a instalar de nuevo. Tendré una versión mayor. Vamos. Vamos a ver primero qué me está saliendo y luego jugamos. Esto es punto content. Vale, y si pongo... Me va a decir que no sabe lo que es, pero no pasa nada. Thank you.
si yo le pongo aquí page, lo va a pillar. Voy a ponerle algo ahí. No, page es la, claro, page es la propia. Vamos a intentar actualizarlo. ¿Cuál es la última versión de Eleventy? Voy a parar esto. Vamos a ir a la locura. Si ya he puesto a perder los papeles. ¿Cómo lo hacemos? A ver, un segundo. Borramos la carpeta de módulo. No tiene por qué ser hoy. Puede ser nunca. O le está costando mucho. O no le está gustando nada. Vale, que le ha costado un poco. Vale. Vamos a cargar este también. Y nos vamos a ir al package JSON y le vamos a hacer un apañito. Espero que no haya cambiado muchísimo. Y no me cargue nada. Más package. Aquí npm install, pa'lante, dale sin miedo, no te espera nadie, que nada detenga tu paso. Igual hacer esto mientras estoy emitiendo, mientras estoy compartiendo pantalla por wifi, no sea la mejor idea que he tenido en todo el día, pero hoy he tenido ideas realmente malas, así que creo que estoy a salvo. Porque tengo el asterisco. Donde lo voy a ver es en la carpeta de módulos cuando esto termine. Vale. Cuando esto termine un día. Lo podría haber hecho antes de empezar la emisión. Y por lo menos. Bueno, igual no ha sido tantísimo. Creo que lo ha puesto antes por ahí, pero no me ha dado tiempo a leerlo. Igual ahora se rompe algo. Si se rompe algo, pues yo me voy a cenar. Y problema del Carlos de mañana, del Carlos de dentro de un mes, o de cuando se atreva a... ¡Uy! Cuando se atreva a derromperlo. Pero del cariño, siempre. Yo pensaba que esto ya iba a terminar. Pensaba.
Pensé que creí que. La vulnerabilidad y todo eso nos da un poquito igual ahora mismo. Lo que quiero ver es que ha instalado el Eventy. Vale, ahora tenemos una versión un poquito mejor. Perfecto. Entonces vamos a dar con todo nuestro papo, vamos a darle un npm start. Vamos a esperar que todo vaya bien. Estoy por cerrar los ojos. Ojo cerrado. Sin cámara no tiene tanta gracia, pero... Vale, lo he abierto de nuevo porque me estaba poniendo nervioso. Vale, eso parece que está arrancando. Venga. Vale, arranca en el 8080. Mucho estás escribiendo tú aquí, ¿eh? Pero bueno, si me vengo a este, no, si me vengo a este. Toma, pues sí que ha funcionado. Vale, pues entonces ahora vamos a ver si el RSS, si en el RSS está metiendo algo más. Vale, en la descripción. En la descripción sí que está metiendo cosas. Me he quedado locker. Está metiendo el post entero. Me acuerdo que hace un montón de años había como dos escuelas, ¿no? Estaban los que metían un resumen del post y los que metían el post entero. Y había unos que decían, no, tienes que meter el post entero porque si no eres un loser. Y los otros decían, menudo loser que mete el post entero, vaya, vaya locura. Vale. Pues entonces nosotros queremos todos los... Por ahora vamos a quitar la descripción. Después de todo el rollo va a quitar la descripción, te puto mat. Ya. Bueno, pero va a ser solo un momentito. Va a ser un momentito. Va a ser un momentito porque quiero ver que me escribe lo... Que me escribe las cositas bien. Porque ahora lo que voy a hacer es no filtrarlo. Y que lo escriba Todaken. Vale, aquí tenemos los tres primeros y luego tenemos todos los demás. Y ahora quiero ver. Voy a decirlo otra vez que me lo filtre. Voy a ponerle el post y esta va a ser 2022. El problema es el... Vale. Vale, esto es un problema. A ver, el problema está en que esto te pone el contenido. Yo tengo más contenido, quiero decir. Estamos poniendo de 2022. Voy a pillar este, por ejemplo. Claro, yo lo que no pongo es el título. Porque el título ya sale ahí. Entonces, si busco este, el de los juegos de rol, que debería estar. Voy a buscarlo. Aquí está. Vale.
Aquí está todo el rollo. ¿Y qué pasa cuando he metido una imagen? Esta. Entonces vamos a buscar cultos innombrables, dos puntos. Y vamos a ver aquí. Ah, mete esta. Perfecto. Vale. Tenemos que poner todas las... O sea, tenemos que poner... Las rutas tienen que ser absolutas, o si no... Fuck. Bueno. vamos a ir poquito a poco. Escribir se está escribiendo. ¿Qué falta esto? Le falta el título. ¿Cómo sé que le falta el título? Pues porque si vengo a ver el de Guillermo, por ejemplo, que se genera bien. Ah, que tiene un título aquí. Vale. Vale, igual deberíamos tener un content encoded y una descripción que fuese. No, necesito ver otro. Porque este, cuando lo voy a ver, tiene una frasecica. Pero no lo entiendo bien, porque aquí tiene el si tuviera. Pero cuando me voy aquí, en la descripción pone otra cosa. Si tuviera que elegir. Vale, nosotros vamos a poner también un content encoded y en el description no tengo ni idea de lo que le voy a poner. A ver. Selección de fotos hechas durante el mes de octubre de 2023. Pues es que a lo mejor tenemos que hacer un rollo de eso. Vale. Esto no va a ser el description, esto va a ser el content. Dos puntos. Tenemos que poner la descripción. La fecha de publicación, todo lo demás está. Con lo cual, esto ya debería funcionar. A lo mejor hasta que no lo publique no lo voy a tener, pero... Sí que quiero una hora y media, venga. Que ya buena hora, es que ya son las 8:30 casi. Ya buena hora para cortar, para cenar, para echarle un ratico al Zelda o algo así. El gato se ha dormido. Esto es indecente. Me dan ganas de despertarlo, pero no lo voy a hacer. A lo mejor la URL tendría que pillarla del settings. Por tenerla... Settings.url. Y que me la vaya generando. Vale, esto está guay. Lo tengo casi todo.
Voy a tener que subirlo para que funcione, y todavía no quiero subirlo. Pero no pasa nada. Vale. Me voy a apuntar las cosas que faltan. Porque lo que es el RSS está funcionando. Pero voy a poner aquí añadir RSS. Que técnicamente está. Y esto además también está. Esto lo hice el otro día. Y aquí vamos a hacer un today. Y vamos a añadir. Pero qué cosas faltan, porque falta revisar. Voy a ponerle RSS 2. Revisar el campo de descripción y le vamos a poner vale, aquí cuando lo señala debería salir otra cosa, pero no sale. Y esto tampoco funciona. Esto tiene un markdown a su rollo. Vale, tarda un poquito en salir. Esto es lo que quiero. Y eso no lo quiero. No, perdón. Esto no lo quiero. Lo que quiero es esto. Quiero revisar la etiqueta. La etiqueta de descripción. Convertir las rutas a absolutas en el font. Y aquí igual. Cada vez que veo lo de la IA me pongo un poco de mal humor. Pero bueno. Y creo que había algo más. Vale. No, ahora mismo no lo necesito. Pero mañana sí que voy a tener. ¿Cómo se dice? Ilustraciones o fotos. Y querré tener. RSS. De post, ilustraciones y fotos. Y otra cosa que había que hacer era las categorías. Tags a categoría cuando exista. Eso no debería ser muy difícil, ¿no? Pero eso no es como súper fácil. Igual voy a... Voy a quitar esto para que no sea muy tocho el este. Vale. Y entonces yo quiero ahora los tags. Ah, lo voy a poner aquí. No se ponen así. Ya. Pero solo quiero ver que se escriben. Y entonces aquí voy a poner post.data. Punto tags y debería salir aquí en el canal, no, en cada ítem debería salir cuando tengan
va a salir ninguno. Mira aquí, este tiene un montón. ¿Qué daño? Perdón. Bueno, aparte que te he despertado, pero, pero es que me he dado un golpe con la mesa. Entonces lo que vamos a hacer es poner un if. Vale, pensé que funcionaría. Vale. Vale, y ahora solo tiene que salir en los que tengan tags. Los que no lo tengan, no. Entonces. Vale. Si es. ¿En serio? Si es diferente de vacío. Ahora sí, ¿no? No sé si está dando un error o... Vale, esto es un array. Punto lane. Perfecto. Entonces, donde haya ahí está. Como es que a lo mejor lo que yo puedo hacer es le puedo poner un for y que simplemente las pinte todas. For tags. Y aquí me pinta esos tags. Y esto creo que tenía un rollo. Creo que era así. Para que estas etiquetas no ocupen espacio. Aunque luego me va a dar igual, ¿no? Lo podría, seguramente lo minimice. Pero es para evitar estos espacios que hay aquí, que salen aquí entre medias. Bueno, igual no le ha gustado, ¿eh? ¿Será aquí? Es que yo juraría que se ponían ahí. Bueno, que me da igual. Esto lo miro luego, porque luego igual lo que tiene sentido es minimizar este archivo y ya está. O a lo mejor lo que está fallando es otra cosa. For, vale, pues entonces voy a volver a probar esto. Te va a volver a fallar y va a tener que volver a hacerlo. Es posible. ¿O no? Y aquí tenemos las tags. Tiki, tiki, tiki. Una detrás de otra. Vale. A lo mejor sí que tengo que hacer así, ¿no? Vale, lo he borrado y desborrado en el momento. Bueno, luego lo minimizo y ya está. Vale, y esto es category. Y solo sale en lo... En los que tienen. Entonces,
Falta el autor. Bueno, ahora lo pongo. El autor es muy fácil. Porque siempre soy yo. Contiene el code. Autor. No hay categoría aquí. Bueno, a lo mejor están. A lo mejor salen aquí. Vale, descripción, categoría, categoría. Lo voy a poner al final, venga. Bueno, da igual. Y le vamos a poner el autor. Y aquí le vamos a poner el nombre todo el rato, porque el autor siempre soy yo, ¿no? Si tienes que preguntarlo es que no lo sabe. Gañán. Vale. ¿Tiene sentido poner el autor cuando siempre eres tú? Es que igual aquí, en el sistema que estoy utilizando, Guillermo, de publicación, a lo mejor puede tener varios autores. Y tiene sentido que aparezca el autor, pero aquí no va a haber varios autores. Y si en algún momento hay varios autores, ya lo apaño. Entonces nos va a venir aquí. Ah, el email. ¿No es el nombre? Vale, ese es opcional. Claro. Es que no tiene sentido cuando el autor soy yo todo el rato. Entonces, esta no va a ir. Entonces, ya le hemos creado las etiquetas, las tags, cuando existan. Que eso está guay. RSS, esto no sé. Y no sé si a lo mejor sí que podríamos hacer lo de la ruta absoluta. Lo de la ruta no debería ser tan complicado. Si aquí volvemos a poner el este, que esto es post.content. Y de repente ya tenemos el contenido de todo. Vale. Entonces aquí vamos a buscar SRC esto. Vale, a ver cuánto SRC da igual. Vamos a buscar esto con el ampersand what. El ampersand, no el Rogen. Y ahora es punto barra. Vale, punto barra, hay 7. Vamos a verlos todos. Vale, este me da igual porque este es una prueba, este no tiene que salir. Punto barra, punto barra, punto barra, punto barra, punto barra, punto barra. Vale. Entonces yo lo que quiero buscar es punto barra img y esto lo quiero cambiar. Esto no debería ser tan complicado, me refiero en el eventy. No puedo ver todo. No puedo ver solo este. Pensé que habría una manera de ver solo este, ¿no? Me refiero. Yo no puedo decirle que quiero verlo.
Que quiero verlo. Ya, igual quería ver solo la. Pero bueno. Me vale. Aquí lo que vamos a hacer es nos vamos a crear un filtro. Y los filtros están. Entonces, debajo del último filtro nos vamos a crear uno más. Voy a poner todo en tabs. Vale. Config punto añadimos un filtro. Y esto tiene el nombre del filtro, que va a ser ahí a lo loco. Y esto va a ser una función que va a pillar el contenido, que entiendo que será un string. ¿No tiene ninguno que haga algo de eso? Sí, ese. Vale, vamos a ver cómo. Entonces, eso es lo que estoy buscando. Debería ser. Ahora esto, no, esto ya no lo tengo tan claro lo que debería ser. O sea, el nombre no me parece bien, pero yo quiero ver aquí si hay alguna URL. Y sí que lo había. O sea, yo que puedo buscar HTTPS, pero quiero el ampersand quote. Vale, perfecto. Ahí algo está yendo mal. Y es que tengo puesto lo de guardar cuando pierde el foco. Porque me estaba intentando acostumbrar con. No debería haber dado ningún error porque esto da lo mismo. Entonces aquí lo que vamos a decir es https dos puntos barra barra si usted da limones.com. No, pero necesito la ruta. Necesito la ruta. ¿Cómo hago el filter by year este? Eso lo tengo aquí. Perdón. Eso lo tengo. Igual me he metido en más rollo del que. Tirar a la piscina. Aquí de alguna manera estoy pillando las colecciones, que voy a pillar los posts. Voy a pillar el post. Y entonces
Pues aquí lo que le voy a poner es. Vale, No, esto me da igual, no me tiene que dar, no me tiene que dar error. Voy a quitar el modo CNC que me está dando un poquito. Me está dando un poquito de cosica. Un poquito. Vale. Vale, yo lo que quiero ver es si tengo la ruta. Tengo la ruta. Porque esta ruta la necesito. Y esa ruta la tengo si me voy al RSS NJK y cierro esto para que no, para no tener tantas cosas. Esa ruta es el post.url. Entonces, siguiendo ese rollo, yo debería poder irme al Leventy y decir, a ver, chatiki. Y aquí vamos a poner. Pero sin esto, claro. Aquí quiero poner el post URL. Y el post URL es. Tiene barra final. Estupendo, porque si tiene barra final, yo ya sigo. Será posible. Si tiene barra final, yo ya sigo escribiendo mi rollo. Y le digo barra no sé qué. La barra final ya la pone él. Perfecto. Y entonces le ponemos el IMG. Vale. Entonces yo lo que quiero es str.replace esto es esto es result str. Y esto es un replace all. Aquí no hay replace all. No me jodas. Quiero decir, ¿cómo que no? Esto es JavaScript. ¿Cómo no va a haber un replace all, hombre? ¿Qué es lo que no me está gustando aquí? Porque le falta una coma, chato. Porque le falta una coma. Ahora sí. Vale. Pues entonces, yo creo. Sospecho, espero, anhelo que cuando le ponga el encode, yo le pueda poner algo de este tipo. A ver, ¿qué he hecho mal con mi vida? Claro, no necesito esto. Pero ya le estoy pasando el post entero. Esto es post.content. Entonces,
aquí no tengo que hacer nada. ¿Verdad? Content, eso va a ser str y esto va a ser str y esto va a ser str. Venga, parece que eso sí que le ha parecido bien. Ahora lo que quiero ver es si aquí hay un http. O sea, lo que quiero ver es si aquí hay un ampersand quote punto y coma https dos puntos barra barra si sí, este no hay ninguno, maldito. Vale, pero punto img tampoco. No, esto sí que hay, míralo. El punto img no, pero punto barra sí que hay un montón. Puede ser que el replace all no funcione. Voy a hacer una cosa. Voy a volver a arrancarlo. Y si no, ya llevamos 2 horas. Ya lo dejo y... No sé lo que estoy haciendo mal. No sé lo que estoy haciendo mal porque... Yo puedo hacer que pinte algo. Vamos a poner un console. O sea, no tendría que haber hecho esto, ¿no? Pero ahora mismo no apetece otra cosa.
¿Puedo buscar aquí? Claro que sí. Punto barra img. Vale. Y tenemos src igual comilla s, ¿también lo encuentra? Sí. HTTPS punto barra barra si Dios te da limones. No lo encuentra ni uno, o sea que devolver está devolviendo, pero reemplazar no está reemplazando. Vale. El Paco está. Entonces, como en vez de poner Paco, voy a poner un divisor. Y así luego es más fácil encontrarlo. Vale, esto no lo tiene. Bueno, joder. Vale, ¿Y si yo no necesito el post, yo solo necesito la URL? ¿Y si le paso post URL? Y lo escribo aquí. Me refiero al otro, no tengo muy claro porque no tengo muy claro si debería estar funcionando o no. Pero yo lo que sí que puedo hacer es que me vengo aquí y le digo post content y post.url. Y ahora no lo. Ya no lo escribe, pero antes sí, ¿por qué? Post.content, que lo está pillando. Y el post URL, que lo debería pillar porque está aquí. A ver, ahora sí. No me entero de nada. Me estoy tratando de cambiar de ventana a la que no es. Quiero que me escribas post URL y post.url. O sea, no puede ser no a todo. Undefine it. Vale. No me estoy enterando bien. Pues quiero que me escribas post.
Ah, pues es el post, tal cual. No me entero muy bien eso. Entonces, otra vez. Entonces, yo aquí solo necesitaría pasarle el post URL. Y el... O sea, aquí solo debería poner post y post URL. Aquí pondría post. Esto ya no lo necesito. Y debería funcionar perfectamente. Y aquí le quito el content, que me da igual, porque ya le pasa el post. Vale, y ahí lo tengo todo. Madre de Cristo bendito, como me equivoco todo el rato. Venga, igual esto ya está mucho más, mucho más. Yo lo que quiero es que me, yo quiero que aquí me escribas content. Y en teoría esto sí que debe estar pasando. Si ahora me vengo aquí, pero tengo que ir al final. ¡Maldición! ¿Por qué no lo...? Es que no tengo muy claro. ¿Por qué no hace el reemplazo? O sea, ¿por qué no puede salir un error y que diga, oye, no lo he encontrado? Madre de Cristo bendito. Vale. Vamos a suponer que lo que está pasando es que... ¡Joder, tío! O sea, hay una serie de cosas del editor que no me gustan nada. Y es eso. Vale, vamos a probar esto, a ver si... Porque error no está dando. ¿Y por qué no lo busca? Porque ya lo tengo. Y hay doble barra. ¿Por qué hay doble barra? Nos faltas tú, imagen, tweet. Vale. ¿Por qué hay doble barra? Porque el post URL empieza con barra. Vale, eso quiere decir que ya no necesito que me pintes todo esto. Ya no necesito que me pintes nada. Porque ya sé que lo estás haciendo, entonces ahora lo puedo buscar en el RSS tranquilamente. En plan desde el cariño. Me vengo aquí. Cuando cargue, aquí tenemos la ruta. Y sí. Y si hago clic... A ver, si hago clic no se ve porque tiene el quad. Ahí ya me ha dejado loco. ¿Vale? Vale, esto me de, la de me voy de medio. ¿Qué ruta tienes tú? Alma de cántaro. Vale. Vamos a quitarle... Claro, es que estoy intentando cargar una imagen... En una estructura que no tengo en el servidor. Esto es localhost 2.8080. Y ahora sí que va a aparecer la imagen. Perfecto. Pues ya tengo la ruta. Ya tengo la ruta absoluta a tope. Otra tarea más marcada. Revisar la etiqueta. Esta. Pensé que iba a ser más. Lo que no tengo muy claro es si lo está haciendo solo una vez o lo está haciendo todas. Entonces, voy a cambiar el replace por un replace all. Replace all es un... Bueno, a ver, un post que tenga varias imágenes. El del roll.
¿En serio? Roll. Vale. Este post tiene varias imágenes. Entonces, la primera. ¿Dónde estás? La primera está. Está bien puesta. Y la segunda ya no. Si es que te conozco como si te hubiese parido. El replay solo no funciona. Vale, esto ya se ha ejecutado. Entonces, si me vengo aquí al mismo RSS, ahora ya todas. Con lo cual, si ahora yo busco src igual comillas, perdón, ampersand quote punto img, ya no hay ninguno. Pero de HTTPS, si Dios te da limones, tiene que haber 7. 2 puntos barra barra, si Dios. 7 como 7, como 7, como 7 soles, que lo pone aquí arriba. Pues nada. Yo creo que esto lo doy por bueno. Luego haré el commit. Y todo bien. Por recapitular, hoy lo que hemos hecho es crear el RSS. Aquí debería verse. Pero bueno, si yo aquí pongo barra rss.xml, debería. No me jodas. Quiero decir, venga, hombre, si en este está funcionando, ¿por qué? 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 Aquí, porque aquí hay un content code y a ese no le gusta. A ver, ¿qué tenemos arriba de todo? Igual es simplemente cosa de la cabecera. Vale. Vale, ¿y si le añado esto? Tengo el versión 2, tengo el versión 2. Este tiene alguna cosita más. Se lo voy a poner. ¡Te lo estás copiando todo! ¡Ay! No me lo estoy copiando todo, solo las cosas que necesito. Bueno, vamos a bajar abajo del todo, vamos a ver que el cierre está bien. Hay algo que igual no estaba bien cerrado, pero bueno. Madre de Dios, podía haber pillado uno que fuese más cortico. Vale. Item channel y tal. Item channel y RSS. Vamos a darle a esto. El content encoded está exactamente igual porque lo he copiado, ¿no? Content encoded. A ver, que si no te gusta, se lo quito, ¿eh? No, no vaya a ser eso todo el problema. El XML stylesheet este, no hace falta. No vaya a ser que lo seleccione a la primera. En UTF-8, lo otro lo dejamos igual. No tengo muy claro por qué eso. Y aquí tenemos el XML. Y entonces, si ahora miramos en localhost 8080, si hubiese un poquito de lo que viene siendo justicia en el mundo, debería aparecer. ¡Toma ya! Pues ya está. Pues bueno.
Pues hoy hemos metido el feed RSS en el blog. Ahí, a choloner. Bien hecho, buen trabajo. A tope. Me he quedado en blanco. Me he quedado en blanco. A ver, hemos metido el feed. Hemos visto lo de la variable del otro día, que era una tontería, y ya está. Y yo creo que con esto me quedo más contento que contento. Lo voy a guardar, lo voy a cerrar, voy a quitar la musiquilla, que hoy creo que ha ayudado más que desayudar. Y voy a darle paso a la banda del pueblo, que ya es tarde y querrán irse a lo que viene siendo a casa y a, habrá que, yo qué sé, a las 9 supongo que los críos ya estarán, los jovencillos ya estarán bañados y todo y cenados, pero bueno, que hay que irse. Que gracias por venir y cada mochuelo a su olivo. ¿Es así? Y cada olivo a su mochuelo. Bueno, da igual. Y cada mochuelo, yo creo que cada mochuelo a su olivo. Olivo con B, pero bueno. Y le doy a parar antes de que se me ponga aquí el personal de la banda nervioso. Venga, mañana a lo mejor vuelvo, a lo mejor no.